Es las 6:42 de la tarde noche de hoy, 15 de febrero del 2022. Vamos a realizar la sesión número 147 del periodo 2020-2024. En la lectura del orden del día, tenemos la comprobación del quórum, que bueno, el día de hoy contamos con los 5 regidores propietarios, perdón. Lectura de la agenda, audiencias, aprobación de actas anteriores, trámite de correspondencia, dictámenes de comisiones, informes de la alcaldía y dependencias administrativas,
iniciativas de los regidores y alcaldía y daremos por finalizada la sesión del día de hoy. Como antes lo mencioné, el día de hoy contamos con los 5 regidores propietarios. Lectura de la agenda, audiencias para el día de hoy no tenemos. Aprobación de actas anteriores, compañeros, tenemos pendientes por aprobar el acta de la sesión 146, sesión ordinaria. ¿Existe alguna objeción? Bueno, de no haber objeciones, queda aprobada con 5 votos. El acta 146, sesión ordinaria. Seguidamente le vamos a dar la palabra a mi compañera Ciani Rodríguez, quien nos va a ayudar como secretaria del Consejo Amanuense, debido a la ausencia de mi compañera Katia, que bueno, el día de hoy no se presenta con nosotros. Adelante, Ciani. Gracias. Buenas noches, compañeros, señor alcalde, compañeros regidores. Comenzamos con los trámites de correspondencia, los trámites de los documentos de la Asamblea Legislativa. El número uno es el oficio ALCJ 20870-1425-2022. Reformas al Código Electoral para introducir la figura de revocatoria de mandato para la presidencia, vicepresidencia de la República, diputaciones, alcaldes, regidores y síndicos. El segundo es un oficio, el ALCPOSO 2032-2022, firmado por Nancy Vilches Obando, jefa de área de comisiones legislativas, Comisión de Asuntos Económicos, Asamblea Legislativa. Expediente número 22.713, reforma de la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, ley número 9.518, de 25 de enero de 2018, para que se denomine Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Sostenible. El número 3, el oficio ALCPAS 0087-2022, firmado por licenciada Ana Julia Araya Alfaro, jefa de área de comisiones legislativas, segunda comisión permanente de asuntos sociales, Asamblea Legislativa. El expediente 22.712, reforma de los artículos 5 y 6 de la ley número 8114, Ley de Simplificación y Eficiencias Tributarias y sus reformas. El número 4, el oficio CPEM 094-2022, firmado por la señora Erika Ugalde Camacho, jefe de área de comisiones legislativas, tercera Comisión Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, Asamblea Legislativa. Proyecto 22.656. Ley de financiamiento de planes reguladores, costeros y reforma de otras leyes. Expediente 22.656. El número 5, un oficio, el ALCJ 22.655-1452-2022, firmado por Marcia Valladares Bermúdez, jefe de área de comisiones legislativas, cuarta, Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, Asamblea Legislativa. Expediente 22.655, ley para prohibir la doble postulación de candidatos a los puestos de alcalde y regidor. El número 6, oficio ALDCCLEAGRO 056. 2022, firmado por Cintia Díaz Briceño, jefe de área de comisiones legislativas, cuarta, Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios, Asamblea Legislativa. Expediente 21.648, reforma al párrafo primero del artículo 9 de la Ley 2035 de 17 de julio de 1956 y sus reformas. La Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción. Compañeros, en estos casos de mención, si están de acuerdo, en aras de atender lo solicitado por la Asamblea Legislativa, declarará la licenciada Orlando Almarín Orozco para que en calidad de asesor legal del Consejo Municipal nos emita un criterio concreto y recomendación de los proyectos consultados y que además, por el plazo estipulado
por la Asamblea Legislativa. Si están de acuerdo, compañeros, por referirse a proyectos de ley para que quede definitivamente aprobado, por favor, levanta la mano. Con 5 votos, se realiza el traslado al asesor legal del Consejo. Seguidamente vamos con instituciones. Oficio SINAC ACOPACCR 001-2022 de 0083-2022, firmado por el señor Gil Donaldo Ruiz Rodríguez, secretario ejecutivo AI, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Áreas de Conservación Pacífico Central, Dirección Regional. El asunto es una invitación para participar de la elección de nuevos miembros del Consejo Regional, CORAC, del Área de Conservación Pacífico Central, ACOPAC 2022. Por nuestra parte, compañeros, ¿están de acuerdo para hablar el asunto en mención a nuestra Comisión de Asuntos Ambientales? Por favor, levanten la mano. Con 5 votos, se realiza el traslado a la comisión. El segundo es un oficio, el número 2105, firmado por la licenciada Jessica Víquez Alvarado, gerente de área Contraloría General de la República. Asunto, nuevo modelo de gestión de compra pública, nivel de preparación institucional para su implementación. Bueno, por nuestra parte, compañeros, ¿están de acuerdo para dar por conocidos el oficio? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos, damos por conocido. Vamos con municipalidades, documentos de municipalidades. El primero es un oficio, transcripción PCM número 1635-2020-2024, firmado por Master Alan Herrera Jiménez, secretario del Consejo Municipal de OSA. Este Consejo Municipal solicita se evite la comercialización y consumo de productos y subproductos asociados a tiburones y rayas como parte de las medidas precautorias que se consideren necesarias para que la población disminuya y elimine el consumo de tiburón y rayas de sus dietas. Bueno, compañeros, por nuestra parte, si están de acuerdo para dar por conocidos el oficio que nos envía la Municipalidad de OSA, por favor, levanta la mano. Con 5 votos, se da por conocido. El siguiente es un oficio, el DRAM 0134-2022, firmado por la señora Carla Ortiz Ruiz, secretaria del Consejo Municipal de Liberia. El siguiente es para que se autorice a las personas ciegas para que puedan ser notarias con todas las disposiciones legales utilizando las herramientas de accesibilidad que ameriten cada caso. Bueno, de igual manera, compañeros, por nuestra parte, si están de acuerdo para dar por conocidos el oficio que nos envía la Municipalidad de Liberia, por favor, levanta la mano. Con 5 votos, damos por conocido. Vamos a ver, para continuar. Un segundito. Seguidamente, dictámenes de comisión. Bueno, seguimos con la Comisión de Obras. El siguiente es el dictamen COP 3522-2020-2022, Aceras Megasúper. Se recomienda al Consejo Municipal de Orotina tomar el siguiente acuerdo. En vista de los informes técnicos dados en el caso mediante oficios MOADPDTCT 108-2021 y MOADPDT-004-2022, se estima necesario lo siguiente. Solicitar al señor alcalde remitir una ampliación de los informes técnicos MOADPDT-CT 108-2021 del ingeniero Navid Gutiérrez Venegas, encargado control territorial, y MOADPDT-004-2022 del ingeniero Juan Pablo González Calderón, director de Planificación y Desarrollo Territorial,
En las ampliaciones se solicita también abordar las siguientes consultas conforme a su competencia. Compañeros, por nuestra parte, si están de acuerdo para darle fondo y firmeza y que quede definitivamente aprobado el dictamen conocido, por favor, levanta la mano. Con 5 votos, queda definitivamente aprobado. El siguiente es de la Comisión de Asuntos Ambientales, el dictamen CAAMB 11-22-2020-2022, asuntos oficio MOAAJ0038-2022, firmado por el licenciado Randall Marín Orozco, coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica. El expediente es sobre la corta de árbol de Guapinol. Se recomienda al Consejo Municipal de Orotina tomar el siguiente acuerdo: solicitar al señor alcalde municipal emitir una ampliación detallada del criterio técnico ambiental contenido en el oficio MOADPDTGA 0006-2022 del ingeniero Keylor García Alvarado, gestor ambiental. También, compañeros, para agregar ahí, que lo vimos en comisión y tal vez la secretaria de comisión no lo agregó, que esta recomendación que nos hace, esta ampliación que nos haga detallada el señor Keylor García, también sea analizada y revisada por la asesoría legal del consejo y que nos emita una recomendación concreta al respecto. Si están de acuerdo para darle fondo y firmeza y que quede definitivamente aprobada la recomendación dada en el dictamen, por favor, y también agregarle lo que estamos dando en actas, por favor, levanta la mano. Adelante. Con 5 votos queda definitivamente aprobado. El siguiente es un dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Dictamen CAJ 6422-2020-2022 es sobre la información de CONAPAN. Se recomienda al Consejo Municipal de Orotina tomar el siguiente acuerdo: solicitar al señor alcalde municipal un informe que indique la manera de fiscalizar las entregas de diarios del CONAPAN y de qué forma puede un beneficio comunicar algún incumplimiento. Perdón, y de qué forma puede un beneficiario comunicar algún incumplimiento. Compañeros, ¿están de acuerdo para darle fondo y firmeza que quede definitivamente aprobado el dictamen conocido? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos queda definitivamente aprobado. Seguimos con la Comisión de Asuntos Jurídicos, oficio CCDR 05-2022, firmado por Jaciel Alpiza León, secretario Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Orotina. Y el 2.1, oficio MOA 0065-22-2020-2024. Firmado por el licenciado Benjamín Rodríguez Vega, alcalde municipal. Expediente reforma reglamento Comité de Deportes. Se recomienda al Consejo Municipal de Orotina tomar el siguiente acuerdo: se solicita revisar y aclarar el oficio MOA 0065-22-2020-2024, por cuanto en el párrafo segundo se indicó: para el caso en específico, el criterio técnico no corresponde a la alcaldía, sino al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Orotina. No obstante, en el párrafo quinto señaló: es por eso que corresponde a los compañeros del Comité de Deportes y de Recreación de Orotina, yo a la alcaldía, brindar el informe solicitado. Dado que el primer párrafo indicó que no corresponde a la alcaldía, pero el quinto párrafo se señaló que corresponde yo a la alcaldía brindar el informe, se solicita aclarar. Adicionalmente, se le requiere valorar si dentro de la institución existe alguna otra oficina que tuviera algún tipo de función relacionada con el comité en mención, a efecto de que se recabe el respectivo criterio de sobre lo que se está valorando en este asunto y se le remita al consejo. Compañeros, ¿están de acuerdo para darle fondo y firmeza y que quede definitivamente aprobado el dictamen conocido? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos, queda definitivamente aprobado. Seguidamente, seguimos en la Comisión de Jurídicos, oficio MOAAJ0040-2022, firmado por el licenciado Randall Marín Orozco, coordinador, Unidad de Asesoría Jurídica, Municipalidad de Orotina. Expediente
guías de buenas prácticas de seguridad en las operaciones turísticas. Se recomienda al Consejo Municipal de Orotina tomar el siguiente acuerdo. Dar por conocido el acuerdo 22-1801-2022 en vista de que el contenido es de carácter informativo. ¿Compañeros están de acuerdo para darle fondo y firmeza y que quede definitivamente aprobado el dictamen conocido? Por favor, levante la mano. Con 5 votos queda definitivamente aprobado. El siguiente también es de jurídicos, oficio MOAAJ0042-2022, firmado por el licenciado Randall Marín Orozco, coordinador Unidad de Asesoría Jurídica, Municipalidad de Orotina. Expediente, proyecto de ley 22.297. Se recomienda al Consejo Municipal de Orotina tomar el siguiente acuerdo. Dar voto de apoyo al proyecto de ley número 22.297, denominado Ley para la Cooperación Interinstitucional en el Financiamiento de Proyectos para las Juventudes Costarricenses. Compañeros, ¿están de acuerdo para darle fondo y firmeza y que quede definitivamente aprobado el dictamen conocido? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos, queda definitivamente aprobado. 5. Oficio MOAAJ0041-2022, firmado por el licenciado Randall Marín Orozco, coordinador Unidad de Asesoría Jurídica, Municipalidad de Orotina. Expediente, proyecto de ley 20.935. Se recomienda al Consejo Municipal de Orotina tomar el siguiente acuerdo. Dar voto de apoyo al proyecto de ley número 20.935, denominado Ley de Desafectación y Cambio del Uso Público de la Calle ubicada al costado oeste del Cantón de Guásimo. Compañeros, ¿están de acuerdo para darle fondo y firmeza que quede definitivamente aprobado el dictamen? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos, queda definitivamente aprobado. El siguiente, oficio MOAAJ0043-2022, firmado por el licenciado Randall Marín Orozco, coordinador Unidad de Asesoría Jurídica, Municipalidad de Orotina. Expediente, proyecto de ley 22.759. Ley para la promoción de la inclusión y accesibilidad deportiva y recreativa para personas con discapacidad. Se recomienda al Consejo Municipal de Orotina tomar el siguiente acuerdo. No dar el voto de apoyo al proyecto de ley 22.759, denominado Ley para la Promoción de Inclusión y Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las Personas con Discapacidad. Compañeros, ¿están de acuerdo para darle fondo y firmeza y que quede definitivamente aprobado el dictamen conocido? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos, quede definitivamente aprobado. El siguiente es el oficio MOAAJ0044-2022, firmado por el licenciado Randall Marín Orozco, coordinador Unidad de Asesoría Jurídica, Municipalidad de Orotina. Expediente, proyecto de ley 22.487. Ley de Vivienda Municipal. Se recomienda al Consejo Municipal de Orotina tomar el siguiente acuerdo. Dar voto de apoyo al proyecto de ley número 22.487, denominado Ley de Vivienda Municipal. Compañeros, ¿están de acuerdo para darle fondo y firmeza que quede definitivamente aprobado el dictamen conocido? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos, queda definitivamente aprobado. Antes de pasar a la Comisión de Asuntos Culturales, y quiero hacer mención, el agradecimiento al insumo que nos da el licenciado don Leandro Marín, porque en realidad nosotros aquí tal vez leemos el contexto del dictamen, el por tanto, por así decir, pero en realidad el insumo que nos da el licenciado es bastante, bastante bueno, siempre viene bastante explicado, y generalmente los criterios que él nos da son los que acogemos como comisión. Entonces, cada uno de estos proyectos de ley viene bien sustentado y en realidad muchísimas gracias de verdad, licenciado, por el insumo que le da la comisión con esos aportes. Seguidamente vamos con la Comisión de Asuntos Culturales, dictamen
CAC 02-22-2020-2022, expediente Birlocha. Se recomienda al Consejo Municipal de Orotina tomar el siguiente acuerdo. Solicitar al señor alcalde municipal emitir los criterios técnico, financiero y jurídico de las oficinas competentes sobre el tema en mención. Compañeros, ¿están de acuerdo para darle fondo y firmeza y que quede definitivamente aprobado el dictamen conocido? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos queda definitivamente aprobado. Seguidamente, en asuntos culturales, el expediente El Eco de los Durmientes. Se recomienda al Consejo Municipal de Orotina tomar el siguiente acuerdo. Solicitar al señor alcalde emitir los criterios técnicos, financieros y jurídicos de las oficinas competentes sobre el tema en mención. De igual manera, compañeros, ¿están de acuerdo para darle fondo y firmeza y que quede definitivamente aprobado el dictamen conocido? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos queda definitivamente aprobado. Seguidamente, dictamen de comisión, gobierno, de comisión de gobierno y administración. El dictamen CGA 76-22-2020-2022. Número 1, el oficio MOSC-001-2220, firmado por la señora Katia María Salas Castro, secretaria de Consejo Municipal. Expediente, Plan Anual de Trabajo 2022 e Informe de Labores 2021. Se recomienda al Consejo Municipal de Orotina tomar el siguiente acuerdo. Dar por conocido el oficio MOSC-001-2022 de la secretaria de Consejo Municipal de Orotina, cual remite el Plan Anual de Trabajo 2022, se traslada al expediente el informe de valores para la calificación correspondiente. Compañeros, ¿están de acuerdo para darle fondo y firmeza y que quede definitivamente aprobado el dictamen conocido? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos queda definitivamente aprobado. Bueno, compañeros, a partir de este momento vamos a tomar un pequeño receso por 5 minutos.
Ya vamos a iniciar, compañero. Bueno, ya iniciamos. Bueno, compañeros, para continuar, informes de la alcaldía y dependencias administrativas. El primero es un oficio, el MOA 0131-21-2020-2024, firmado por licenciado Benjamín Rodríguez Vega, alcalde municipal de Orotina. Reciba un cordial saludo en consulta realizada en MOCMS 095-22-2020-2024. Solicitar a la administración emita un criterio propio sobre lo planteado por el señor Manuel Gustavo González. Bueno, voy a hacer una corrección porque me brinqué uno. El primero es un correo electrónico enviado por el licenciado Jeffrey Valerio Castro, encargado de planificación, presupuesto y control interno. De conformidad con el cronograma de trabajo de la contratación para el acompañamiento en control interno, le solicito de manera respetuosa, solicito se nos permita un espacio en la sesión extraordinaria del jueves 17 de febrero de 2022. Muchísimas gracias. No sé si don Benjamín, ¿vos sabes al respecto de esa solicitud que nos genera don Jeffrey? Bueno, compañeros, ¿están de acuerdo? Es porque sería agregarlo como otro punto. Compañeros, ¿están de acuerdo que podemos recibir al compañero Jeffrey para el próximo jueves 17? ¿Sí? Si están de acuerdo, entonces, vamos a ver, dispensamos de trámite de comisión, le damos fondo y firmeza y que quede definitivamente aprobada la solicitud que nos hace el compañero Jeffrey Valerio Castro. Si están de acuerdo, por favor, levanta la mano. Con 5 votos, lo convocamos para el próximo jueves 17. Así que ojalá y sea breve porque ya había un tema que en realidad es para eso era la sesión, ¿verdad? Adelante. Bueno, este es de la alcaldía, fue el que estaba leyendo anteriormente. El oficio MOA 0131-21-2020-2024, firmado por el licenciado Benjamín Rodríguez Vega, alcalde municipal de Orotina. Recibo un cordial saludo en consulta realizada en oficio, me imagino, MOCMS 095-22-2020-2024. Solicitar a la administración emita un criterio propio sobre lo planteado por el señor Manuel Gustavo González Méndez, en vista de que dicha actividad se desarrollará en el nuevo campo deportivo Narime. Es importante mencionar que Narime fue construido con el fin de brindar un espacio deportivo. Están hablando sobre la Feria de las Frutas, recreativo y cultural a la familia orotinense y toda aquella que nos quiera visitar, creando una ventana para mostrar nuestra idiosincrasia. Por lo tanto que, con una excelente coordinación y respecto a lo establecido dentro del complejo y haciéndose, en este caso, la Cruz Roja responsable de lo que suceda dentro como en sus alrededores, no veo inconveniente, sumado a las múltiples recomendaciones como directrices emitidas por el Ministerio de Salud, Fuerza Pública y demás instituciones que velan por la seguridad de la población, no encuentro inconveniente a desarrollar la Feria de las Frutas 2022 en Narime. Le remito la siguiente información. Criterio legal mediante el oficio MOAAJ 0059-2022, firmado por el licenciado Randall Marín Orozco, coordinador de la asesoría jurídica. Los criterios técnicos, mientras los oficios MOBICL 12,
003-2022, firmado por el licenciado Luis Miguel Valverde Ramírez, gestor Narime, y MOAADI 00007-2022, firmado por la licenciada Carla Arias, coordinadora administrativa. Perfecto, compañeros, ¿están de acuerdo para hacer el traslado del oficio recibido a nuestra Comisión de Hacienda y Presupuesto para nuestro Gobierno de Administración para nuestro análisis y recomendación? Por favor, levanta la mano. Y para que quede definitivamente aprobado, por favor, levanta la mano. Con 5 votos, queda definitivamente aprobado. Número 2, seguimiento de informe de COVID de orotina enviado por el Ministerio de Salud. Por medio de la presente, le informo sobre la evolución del COVID-19 en su cantón a la semana epidemiológica 0522. Ahí me disculpa porque duerme las sopetas. Se adjunta el cuadro enviado por la doctora. Bueno, como lo hemos mencionado en otras sesiones, de mucha importancia esa información. Don Benjamín, eso lo suben a la página de la municipalidad, esta de ministerio. Si están de acuerdo para darlo por conocido, por favor, levanta la mano. Con 5 votos, damos por conocido. No, ya le pregunté. Tal vez para aprovechar que tenemos un poquito de tiempo, tal vez para aprovecharme de licenciado. Es que no hemos recibido, y bueno, como no tenemos la secretaria ahorita, probablemente no vamos a recibir. Lo que me interesa más que todo es tu criterio a la solicitud que hace la Cruz Roja con respecto a la Feria de las Frutas. Tal vez no sé si me puede ampliar. Es que no, usted ya no lo mandó, pero no lo hemos recibido porque la secretaria no. No nos puede ampliar, tal vez aquí, ¿cuál fue tu recomendación? Por favor. Y no sé si también lo vemos pertinente hacer la solicitud, tal vez, yo sé que tal vez no tenga mucho, pero la parte financiera, que no tenemos ningún criterio de doña Marielos dentro de esa solicitud. Lo que vi fue la de Luis Miguel Valverde y de Carla Lara. No, eran todos. No, el mío también. Okay. Legal, técnicos. Bueno, aquí lo que agregan es que tenemos Luis Miguel Valverde y Carla Laura Arias. Pero bueno, lo revisaremos entonces y pedimos la información. Ok. Bueno, tal vez si nos amplía un poquito tu criterio, por favor. ¿Sabes por qué, don Landa? Por aquello que lo veamos en... Por aquello no, para ojalá y poder verlo el próximo viernes. Si se dieron cuenta, lo dejamos en firme para verlo el próximo viernes en comisión. Y porque también la gente de la Cruz Roja tiene premura ahí de que le demos una respuesta. Okay. Buenas noches. Buenas noches. En el informe se menciona que... la temática sobre la Feria y la Fruta se enfoca en una ley que se llama Comisión de Festejos Populares. Esa ley señala que es competencia del Consejo Municipal exclusivamente decidir el nombramiento de las comisiones de festejos populares. Y también se hace referencia a un pronunciamiento de la Procuraduría en el que concluyó que la Feria de las Frutas debe de manejarse con base en esa ley, a pesar de que tiene cierta peculiaridad, dado que en la feria incluso existe un decreto ejecutivo que la declara de interés nacional. De manera que desde esa perspectiva, el Consejo tiene la competencia perfectamente regulada para decidir bajo criterios de conveniencia y oportunidad si decide que sea la Cruz Roja quien desarrolle la feria. Otro punto es el tema de la pandemia que estamos pasando y las regulaciones que hay al respecto. Dado que hay cierta
variación. Nos hemos acostumbrado a cierta variación de lineamientos según empeore o no la pandemia, así habrán restricciones o no para desarrollar una actividad. Lo que estoy recomendando es que, como ellos lo que piden es un visto bueno para ir haciendo tramitología, que el Consejo no debería tener ningún problema en dar ese visto bueno, pero con la advertencia a la Cruz Roja que cualquier situación que sobrevenga, que venga a restringir o eventualmente incluso a paralizar o a suspender la actividad, lo hacen bajo su propia responsabilidad, sin que puedan achacar al Consejo ni a la municipalidad misma ninguna consecuencia, y mucho menos de tipo indemnizatorio. Entonces, como quien dice, nosotros queremos apoyar, pero va a depender de lo que la normativa del Ministerio de Salud tenga vigente, y puede ser que restrinja ciertas actividades o eventualmente no sabemos la totalidad del evento. Entonces, ustedes se la juegan y se les va mal porque hay lineamientos muy estrictos, ya es un asunto que lamentablemente ustedes tienen que asumir, y si no es así, si se abre, bueno, qué dicha, pero va a depender de ese contexto normativo que esté vigente según lo dicte el Ministerio de Salud, y sin que ellos puedan achacarle a la municipalidad ningún tipo de responsabilidad. Eso es lo que... Licenciado, para aprovechar, con respecto al tema que ahora es un campo deportivo, ¿cómo está permitido realizar una feria de las frutas? Sí, es que más bien le digo que existe un decreto ejecutivo que declara Orotina como la ciudad de las frutas y regula o autoriza la celebración del evento, y ese decreto nace precisamente a raíz de la existencia del campo deportivo. Lo otro es que el área donde se ubica el campo deportivo no está regulado por una ley especial con ese destino. Hay una ley que sí establece un destino, pero para el terreno que está allí, pero desde la quebrada hacia acá, hacia el norte, donde se encuentra el estadio, donde se encuentran las instalaciones del Comité Cantonal de Deportes, donde se encuentra el gimnasio del Comité Cantonal. Hay una ley, no me recuerdo si es de los 70s, que señaló que se autorizaba a la municipalidad a vender un terreno y que creo que era la plaza, en ese, no me acuerdo cómo era el asunto, y que el monto que se, el precio que se pagara, la municipalidad tendría que destinarlo a la compra de un terreno cuyo destino específico era deportivo recreativo. Ese terreno es ese que les estoy hablando, de la quebrada para acá. Después la municipalidad compró ese otro, que es de la quebrada hacia abajo, que incluso atraviesa la carretera nacional y abarca donde está Tefoca. Incluso Bomberos también pertenecía a la MUNI, nada más que después le hizo la donación a Bomberos, pero toda esa área no está afectada, y más bien hay un decreto, repito, ejecutivo que lo que procura es que Orotina, ojalá todos los años haga ese evento, porque por algo el Estado decidió hacerle ese reconocimiento. Entonces, en base a ese decreto, nosotros como Consejo, es más que todo por el tema de que, para hablarlo por el licor, porque al mezclar tal vez deporte con licor, pues obviamente... Sí, de todos modos, la ley de licores prohíbe, como regla general, el expendio de bebidas con contenido alcohólico en instalaciones deportivas, pero señala mientras se estén utilizando para el deporte. Y la misma ley de licores establece una excepción y dice que se permite el otorgamiento de licencias temporales cuando se celebren festejos, turnos, ferias, todo este tipo. Entonces, históricamente eso se ha dado y no ha generado ningún problema de tipo legal. Perfecto. Muchísimas gracias, don Randall. Bastante claro. Mucho gusto. Muchas gracias. Perfecto. Sí, seguidamente, iniciativas de los regidores y alcaldía. Buenas noches, compañeros. La siguiente es una moción firmada por los 5 regidores propietarios que mediante oficio MOA 0056-22-2020-2024 del señor alcalde municipal se remitió la modificación al presupuesto ordinario 2022 número 01-2022 por un monto de 33.859.467.60. Y por acuerdo tomado por el Consejo Municipal de Orotina, que consta en el acta de la sesión ordinaria número 141, celebrada el día 18 de enero del 2022, artículo séptimo
un... Siete de 1.5 se dispuso el traslado del asunto a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Que el traslado a la comisión del oficio citado, el número MOA 00011-22-2020-2024, tendría firmeza y se podría ejecutar hasta que sea aprobada el acta de la sesión ordinaria número 147, lo cual estaría previsto para la sesión ordinaria de hoy 15 de febrero de 2022 y luego, una vez firme, sería trasladado por ser visto en comisión, cuyo dictamen se presentaría posteriormente. En consecuencia, con base en los artículos 39, 44 y 45 del Código Municipal, se mociona a fin de que se proceda a tomar los siguientes acuerdos. Primero, se aprueba la moción antes citada. Segundo, con base en el artículo 39 del Código Municipal, que señala que las sesiones del Consejo se desarrollarán conforme al orden del día previamente elaborado, el cual podrá modificarse o alterarse mediante acuerdo aprobado por 2/3 partes de los miembros presentes. Se aprueba incluir en el orden del día de la sesión ordinaria de hoy, martes 15 de febrero de 2022, el asunto oficio MOA 0056-2022-2020-2024 del señor alcalde municipal que remitió la modificación al presupuesto ordinario 2022 número 01-2022 por un monto de 33.859.467,60, así como el oficio número MOA 0111-2022-2020-2024 del señor alcalde municipal, ambos oficios con su respectiva documentación anexa. Esto a fin de que se resuelva por el Pleno del Consejo Municipal lo que corresponde al mismo, con dispensa de trámite de comisión. Tercero, con base en el artículo 44 del Código Municipal, se aprueba la dispensa de trámite de dictamen de comisión con respecto a lo indicado en el punto anterior, a efecto de que se entre a resolver lo que corresponda de una vez por parte del Consejo Municipal. Cuarto, en relación al asunto oficio MOA 0056-22-2020-2024 del señor alcalde municipal, que remitió la modificación al presupuesto ordinario 2022, número 01-2022, por un monto de 33.859.467,60, así como el oficio en número MOA 0111-2022-2020-2024 del señor alcalde municipal, se resuelve. Se hacen a la administración las siguientes observaciones y se detallan a continuación. Se aprueba el documento de solicitud número 1, unidad administrativa solicitante, servicios públicos, 1.300.000, lo anterior con base en lo que se indicó en el mismo documento, en la solicitud de disponibilidad de recursos para la modificación presupuestaria de folio 000014 y en la explicación dada en oficio MADPDTSP 087-2022 del 3 de febrero de 2022 del funcionario Adrián Lauren Solano, coordinador de servicios públicos. Esa es la primera solicitud. La segunda. Por lo tanto, se declare como acuerdo aprobado definitivamente. Bueno, ahí es donde mi compañera se menciona de las observaciones, dice observaciones siguientes, ahí están las observaciones. Si están de acuerdo, compañeros, para dispensar el trámite de comisión, darle fondo y firmeza y que quede definitivamente aprobado el dictamen conocido, por favor, levanta la mano. Con 5 votos, quede definitivamente aprobado. El siguiente también es una moción firmada por todos los regidores.
Considerando que en la sesión ordinaria número 147 del 08 de febrero de 2022 del Consejo Municipal de Orotina, se conoció el documento resolución número 002-MOPATAA-LIC-2022 de la unidad de patentes de las 11 horas del lunes 31 de enero del año 2022, firmado por la licenciada Angie Álvarez Monge, el cual fue recibido en la Secretaría del Consejo Municipal el día 02 de febrero de 2022 al respecto, y el Consejo Municipal dispuso su traslado a la Comisión de Gobierno y Administración. Anteriormente, sobre el asunto expediente, licencia para expendio de bebidas alcohólicas Méndez Porras Carmen, se había tomado el acuerdo que consta en el acta de la sesión ordinaria número 144 del 01 de febrero de 2022, artículo 6º, 3º-5, comunicado con el oficio MOCMS-099-22-2020-2024. Que dicho traslado comisión del documento resolución número 002-MOPAT-AA-LIC-2022 de la unidad de patentes de las 11 horas del lunes 31 de enero del año del 2022, firmado por la licenciada Angie Álvarez Monge, adquiría firmeza cuando sea aprobada el acta de la sesión ordinaria número 147 del 8 de febrero de 2022. Lo que se tiene previsto para el día de hoy, 15 de febrero, y luego, una vez en firme, sería vista en comisión, cuyo dictamen se presentaría para la siguiente sesión ordinaria del Consejo Municipal. Sin embargo, se debe considerar el plazo de 10 días hábiles previsto para este tipo de trámites, por lo que considera conveniente formular la presente moción a fin de que se dispense el trámite de comisión y se tome la decisión correspondiente según lo que se diría más adelante. Por el tiempo, ¿verdad? Para aprobarla, entonces necesitamos incluirla hoy para salir con el tiempo. Entonces, para poder verla en comisión esta semana y poderse cumplir con los tiempos establecidos. No sé si necesitan que le haga más. Compañeros, ¿están de acuerdo para darle fondo y firmeza que quede definitivamente, perdón, dispensar el trámite de comisión, darle fondo y firmeza que quede definitivamente aprobada la moción presentada? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos, queda definitivamente aprobado. Don Julio, ¿quería agregar algo? Una consulta, señor alcalde. Adelante. Gracias, señor presidente. Buenas noches. Buenas noches. Hace unos meses, ya creo que va a cumplir un año o pasado un año, yo presenté una moción para que me vieran un asunto de una tala de árboles y de una quebrada. Las fotos que trajimos demuestran de que la quebrada se desapareció, es decir, la desaparecieron. Es la que queda detrás del palenque Lagunillas. Y ahí, no sé, me dijeron, bueno, Benjamín, porque yo estaba siempre preguntándole, él me dice que tiene una denuncia, pero ¿con qué permisos están trabajando? Porque están sacando material todavía de ahí. Tienen una gran terraza, parece como que van a hacer un edificio ahí, no sé. Están proyectándose algo grande ahí. Y no sé si tal vez don Benjamín tenga algo para agregarnos al respecto. Buenas noches a todos. Como dice don Julio, este caso ya se había presentado, ya se había mandado a los inspectores habían hecho un informe. Lo de la construcción, eso sí, no lo sabía. También voy a mandar mañana mismo a los inspectores para que realicen las investigaciones y sobre todo ver si ya tienen el permiso, no tienen el permiso, no, ahí sí. Sí, mañana. Exacto, entonces mañana mismo mandamos a los compañeros inspectores para que revisen la situación. Muchas gracias, don Benjamín. Ahí le agradecemos que nos mantenga informados. Mucho gusto. Bueno, el consejo, en realidad, don Víctor Julio sí ha estado interesado en todo momento y nosotros, pues, obviamente, aquí respaldándolo. Adelante. Y algo que tengo que reconocer, que don Benjamín siempre me ha dado respuestas. Cuando yo le he preguntado, me da respuestas. Pero lo que me llama la atención es que ellos siguen trabajando normalmente, como
si no hubiese pasado nada. Perfecto. Sí, con suerte ya, pues ya han cumplido con el procedimiento que corresponde, pero ahí eso no lo sabe el consejo. ¿Estamos, compañeros? Al ser las 7:37 de la noche del día de hoy, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Yo las acompaño.